Che equipo, güey. Voy por estos, ¿no? Concha de UAV con poco combustible. Ah. Ah, dice. No mames, no me trepé, güey. Completo. Güey, la FR, pruébale y me dices, ¿sí? ¿Cuál? ¿La FFR? UAV hostil activo. ¿A la noche la pruebo? UAV hostil activo. UAV hostil arriba. UAV hostil en este sector. Let's go. Nos fuimos a todos. Let's go, chat. Buen wipe. Buen fucking wipe, wey. UAV aliado en línea. Te ven para que le saques gameplaycito al FFR. UAV aliado. A la FFR. Sí, me hace falta video, de hecho. Sí, del FFR no le he sacado video, güey. O sea, el FFR no tengo video. Levante. A huevo. Güey, se le hizo el compita. Es tu oportunidad de subir videos, dice. UAV hostil activo. De la FFR. Es de chat. No mames, me mató otro pendejo, wey, le dio. Ay, me vienen sus compas, cabrón. No mames, hijo de. De una bala con el lanzagranadas. Sale, madre. De un cuetazo. Ay, cabrón. El resto del pelotón está marcado en su mapa. A cazar. Uy, güey. Esto ya no está activo. Esto termina aquí. Piriririm. Enemigos están viniendo.
mames, ¿cómo me navajeó más rápido, chat? Buenas kills. Me reporto, dejo mi like. Gracias, gracias, brother. Abraham, ¿por qué brincas tanto y cómo lo haces? Yo soy nuevo en Warzone. ¿Por qué brinco tanto? Porque llevo jugando COD toda mi vida, brother. Todos me es muy fácil. Ah, es el compita, güey. No me sale su nombre, chat. Pensé que era un enemigo y era el compita. Güey, no me salía su nombre y era el compita, pa. No me deja subir, güey. Ay, cabrón. Está por ahí. Mucha gente. Creo que arriba nuestro. Ay, wey. Explotadísima que le pegó al brother. Hasta flipó el compita. Ese parkour está muy chido, banda. Buena. Buena ahí, chat. Ay, la erra, estamos rotísimos, chat. Estamos rotísimos, brother. Yo. ¿Qué control me recomiendas? Estás con las tres. Te recomiendo un... uno de Play 4, güey. Si juegas en PC, uno de Play 4, pa. Gameplay, chat, let's fucking go. El fucking demon 30 kills gameplay de la ISO. Y que pasión, pues gracias por ver este video. Espero te haya gustado, te haya divertido y te haya entretenido. Te recuerdo que puedes ayudarnos suscribiéndote al canal, activando la campanita. Recuerda que con tu ayuda haces que mi contenido llegue a muchísima más gente y más personas nos conozcan. Al igual que dejando tu like y comentando en este video, haces que YouTube nos trate mejor y bueno, recomiende más este canal. Así que muchas gracias por todo el apoyo que le estás dando a los videos últimamente. También te recuerdo que lo que ves aquí en formato de video es extraído de los directos que hacemos en la misma plataforma aquí en YouTube. Únicamente estamos haciendo streams aquí en esta plataforma, bro, de 5 de la tarde a 8 de la noche y en las noches de 10:30 a 1 a.m. o a veces hasta las 2, dependiendo qué tan viciados estemos en el Warzone. Así que ahora sí, dicho todo eso, te dejo la clase de la ISO 45, que a mi parecer es un arma bastante buena. La verdad es que es muy cómoda y te la recomiendo bastante. Let's go. Y bueno, empezamos. Primero que nada, láser. Llevamos el de 7 mW, bastante bueno. Este es el ajuste, tiempo de apuntar, disparar y velocidad al apuntar con la mira. En el cañón llevamos el X-Raptor V2, básicamente el segundo cañón. Este es el ajuste, estabilidad de retroceso y velocidad al apuntar con la mira. En la boca y cañón llevamos el supresor de destellos Spiral V. Este es el ajuste, fluidez de retroceso y control de retroceso del arma. En la munición llevamos la de sobrepresión, munición bastante buena. Podrías llevarla de punta hueco o la frangile, van bastante bien cualquiera de ellas. Este es el ajuste, alcance de daño y estabilidad de retroceso.
Y por último, el cargador de 45 proyectiles que tenemos por acá, cargador bastante bueno, es este. Sí o sí debemos de llevarlo, porque si no el arma se queda sin munición demasiado rápido, ya que tiene una cadencia muy similar a la de la Fennec. Entonces escupe balas como no te imaginas. Así que ya viste en el gameplay que revienta, te invito a que la pruebes y que me digas qué tal te fue con ella. Nos estamos viendo, hasta la próxima. Adiós. Let's go.